Hola Monse, ¿qué tal a toda la teleaudiencia de Venus Media? Estamos orgullosos de lanzar la tercera edición del Congreso Innotech, que va a tener el día 28 y 29 de septiembre en el Paseo La Galería. Nosotros migramos de enfoque este año a un enfoque más de los problemas que va a tener el Paraguay y el futuro, que son la crisis energética y la innovación tecnológica. Cómo lidiar con esos problemas y a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que apuntar como sociedad, como país, a un desarrollo más sostenible y preocuparnos también, ¿por qué no?, de las generaciones siguientes. Bueno, y también resaltar que no solamente los chicos, además de los de la Católica, van a estar también representantes estudiantiles de todo el país, ¿es así? Asimismo, nosotros hacemos esto, nosotros miramos la misión que tiene la Universidad Católica, que es una universidad misionera, de puertas para afuera. Entonces, hacemos también una invitación, queremos crear un espacio de networking con todos los futuros profesionales del país que van a cambiar y que van a transformar el futuro. Bueno, y aquellos que se quieran sumar justamente, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Esto ya es a partir de ahora, hasta cuándo, si hay una fecha límite? Bueno, nosotros ahora, después del lanzamiento, vamos a lanzar una sorpresa. Se van a habilitar la segunda tanda de ventas. Nosotros tuvimos una primera fase que fue en tiempo récord. La primera fase, habilitamos un lunes, se acabó a la tarde. Después habilitamos otra, hicimos una nueva promoción y se acabó en una hora. Entonces, realmente estamos teniendo una recepción importante. Entonces, esperamos lanzar la venta de entrada al público en general. Bueno, reiteramos entonces las fechas para que ya la gente se vaya, digamos, agendando para esto que se viene. Así es, sería el 28 y 29 de septiembre en el Paseo de la Galería. Bueno, muchísimas gracias, le vamos a hacer también el seguimiento, por supuesto. A ustedes, muchísimas gracias.